con la cultura. Encuentros en la radio. Hoy, en homenaje a Manuel Acosta Ojeda, presentamos El Heraldo Musical. Desde Lima, capital de la patria más hermosa del mundo, Radio Nacional del Perú presenta El Heraldo Musical, en homenaje a Manuel Acosta Ojeda. Yo creo que algún día... del puente un nuevo cielo me espera. Yo voy a cruzar el puente, aunque al cruzarlo yo muera. Cruzarlo será mi mayor consuelo. La muerte no será muerte, no hay muerte bajo ese cielo. Profundo los abismos que esperan al caminante. Si vas a cruzar el puente, no te muestres vacilante. Es mi destino, la alma que voy dejando, gracias a Dios felizmente, el puente yo voy cruzando. Allí las aves son libres, allí dan en los laureles, hay rosales sin espinas. Y los árboles no mueren, los ríos no tienen dueño, ni las montañas tampoco, todos aplacan su sed, bebiendo en la misma fuente. Díganme si no hay razón para que yo... el puente. Allí las aves son libres, anidan en los laureles. Díganme si no hay razón para que yo cruce el puente. Paisanas, paisanos, amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Radio Nacional y bienvenidos a Encuentros en la Radio. Son las 21 horas con 4 minutos de la noche y nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina principal de Radio Nacional del Perú. Jimmy García, como siempre, en los controles, apoyando y sobre todo disfrutando también de nuestra canción popular. En este caso, costeña. Hemos empezado disfrutando pues de este hermoso tema de don Luis Abelardo Takahashi Núñez, como recordándolo, ¿no? Como volviendo a sentir esa risa, ese modo de ser tan especial que tenía nuestro queridísimo chino. Y si le decimos chino es por el cariño justamente que le tenemos. Ojo, no se vaya a tergiversar y a pensar que se le está faltando al respeto.
Quisiera comentarles también que está con nosotros aquí en la cabina un personaje que tiene mucho por contarnos. Él mismo decidió partir o salir de la canción criolla para tal vez hacer de su vida una vida tal vez, digo yo, más ordenada, ¿no? Y trató de matar a ese cantante que tenía dentro, a ese bohemio que tenía dentro. Y como bien lo hemos conversado anteriormente, no pudo. Hasta ahora lo intenta, pero no puede. Y bueno, así que el abogado que es el día de hoy va a demandar al cantante por los daños y perjuicios que ha ocasionado en esta vida. Don Humberto Pejovés Prieto nos acompaña el día de hoy. Primerísima voz de Los Chamas, inclusive antes que fueran Los Chamas, pero él ya nos va a contar eso desde su propia voz. Vamos a escucharlo. www.radionacional.com.pe si usted desea vernos y también escucharnos a través de la página web a nivel mundial y, como dice por ahí, también hasta donde llegue nuestra radio. Luis Abelardo Núñez nace en la tierra de la doble fe, en Ferreñafe, en Lambayeque, el 22 de noviembre de 1926. Este tema que nosotros acabamos de oír, El Puente, no habla sobre un puente imaginario. No habla sobre un puente grande que cruza tal vez un río caudaloso. Este puente, tuvimos la suerte de conocerlo, que es el puente que separa al pueblo de Ferreñafe con el cementerio. Ese es el puente al que le canta. Y este puente tiene una distancia más o menos de unos 3 pasos. Y lo que pasa por debajo es un canal de regadío. Y es hermoso, pues hermoso lo que él cuenta, ¿no? Lo que él dice, o sea, el más allá. Eso es lo que él está queriendo, donde no hay dueños, donde los ríos no tienen dueño. Qué bonito canto el de nuestro Luis Abelardo Takahashi Núñez. Vamos a escuchar, vamos a cambiar radicalmente de género y vamos a escuchar, este es un tema que también le pertenece en letra y música a don Luis Abelardo Núñez, pero que lo interpretan Los Mochicas, con la primerísima voz y la dirección musical de don Nicolás Seclén Zampén. Con esos dos apellidos ya uno no debe de preguntar ni siquiera de qué región del Perú es, definitivamente pues del norte de Chiclayo. Así que nuestro abrazo y nuestro saludo para don Nicolás Seclén, que seguramente nos está escuchando, para Segundo Seclén, su hijo doctor, y para Ricardo Seclén, que también está por el extranjero haciendo patria. Vamos a escuchar este Chisco Silbador. Como Ferreñafe, no, no hay tierra, no hay otra mejor. Tierra de Santa Lucía, bendice la tierra mía, San Isidro Labrador. ¡Qué bonito! La chicha, qué rica es la chicha de maíz, endulzada con melao. Tomas embotellada o si no, el poto o el calabazo, siempre quedarás mamao. Espiga de arroz mochica, oro fino en chaparrín, hay dulzura en sus mandales, arrullo de cuculín, chorros de puro cogollo, tan fuertes como el cañazo, chivitas de ojitos negros que nunca pierden el paso. Homero trina un chisco silbador, en la rama de un homero trina un chisco silbador, y en su silbido dice, rica, rica es la mojarra, qué sabroso es el cascafe, cantando con mi guitarra, yo le canto a Ferreñafe, rica, rica es la mojarra, qué sabroso es el cascafe, cantando con mi guitarra. Yo le canto a Ferreñafe. Compadre, ¿cómo la ve? Soy nacido en Ferreñafe, tierra del Ife y del Cascafe, el pueblo de doble fe. Espigas de arroz mochica, oro fino en chaparrín, hay dulzura en sus mandales, arrullos de cuculín, cholos de puro cogollo, tan fuertes como el cañazo, chinita de ojitos negros que nunca pierden el paso.
rama de un overo, trina un chisco silbador. En la rama de un overo, trina un chisco silbador. Y en su silbido dice, rica, rica es la mojarra, qué sabroso es el cascafe. Cantando con mi guitarra, yo le canto a Ferreñafe. Rica, rica es la mojarra, qué sabroso es el cascafe. Cantando con mi guitarra, yo le canto a Ferreñafe. Qué bonita canción. Es como describir el lugar donde vive, ¿no? Hay una canción muy bonita también de don Luis Abelardo Takahashi Núñez que le dedica a su señora, doña Nila Bautista, que se llama La Cosecha. Y dice, cuando coseche el arroz que en mi casa yo he sembrado, voy a comprarte la casita que tanto has soñado. Qué bonito, qué tierno, qué sin complicaciones, ¿no? En el lenguaje, pero que se puede apreciar pues la dulzura y sobre todo la sinceridad que va de parte del autor. Así que para todos los seguidores de don Luis Takahashi Núñez, más conocido como el Chino Abelardo, hicieron un dúo con mi papá, el dúo Chicharrón. Mi papá era el ron y don Luis Abelardo era la chicha. Esa chicha, pues, deliciosísima que suelen tomar por el norte. Así que para usted, don Luis Abelardo, donde quiera que esté, y para la familia y sobre todo para los hijos y la esposa que tuvieron a bien, pues, traer a don Luis Abelardo hasta su tierra nuevamente desde el Japón hasta Ferreñafe, donde hoy el municipio le ha hecho una urna muy, muy bonita. Tiene ahí un lugar especial donde la gente, su gente, va a rezarle, a cantarle, ¿no? A pedirle también bendiciones. Así que pues nuestro homenaje permanente para don Luis Abelardo Takahashi Núñez. Muy bien, ahora vamos a conversar con todo un lord, de verdad, si usted nos está mirando, ay caramba, imagínense, tiene 87 años por cumplir y está mejor que Jimmy García, mucho mejor, lejos. Y eso que Jimmy es un bombón, ay, mire, imaginen. Vamos a presentar pues como se debe, con respeto y sobre todo con una muy buena admiración, a don Humberto Pejovés. Maestro, bienvenido a su casa. Gracias Celeste, un beso para ti y un abrazo enorme al Perú y a mi Callao. Oh, claro, ¿de qué parte del Callao? Bueno, yo soy chalaco, de la avenida Buenos Aires. ¿Qué esquina? La más característica del Callao, Sáenz Peña es otra muy bonita, ¿no? Pero Viví muy cerca, nací muy cerca a Chucuito, pero mi familia vivía en La Punta y por unas cuestiones del destino, la vida, cómo discurre, nací en el Callao. Porque estaba de visita mi mamá donde una prima y resulta que ahí le vino, ¿no? Los dolores y ahí tuvieron que atenderla porque en aquel entonces a las señoras que estaban en el proceso de esperar a la cigüeña las atendrían las matronas, claro, ¿no? Claro. Y se atendían en casa y por eso nací yo pues en el Callao. ¿No? Mi hermana es guapo de guapos. Bastante. Bueno, el Callao tiene fama de haber entregado guapos de guapos. David es otro guapo de guapos. Claro, ¿no? Chalaco también. Eva Chalaca también, la primera voz de los, ¿cómo se llama? De los embajadores criollos, pues Rómulo María, Chalaco. Los chalacos hemos dado mucho. Ese mucho. Era más guapo que cualquier guapo. Ese era el Adonis del grupo. Se la peleaba con Tintán. Sí. Yo también soy chalaca. Yo nací en Guardia Chalaca, mi madre chalaca también. Ya, pero ella es de Colón, de la avenida de Colón creo que con bueno, por ahí. Colón cruza, pues, ¿no? Cruza. Claro, 2 de mayo. Pasa por el costado del mercado del Callao, la parte detrás del Callao, claro, el es frontis, una paralela a Buenos Aires, la primera paralela. Y a Sáenz Peña. Qué buenos chicharrones se comen por allá, ¿no? Los mejores chicharrones son de los chinos del mercado del Callao. Esta es una cosa que no va a pasar nunca, creo. Eso. No, y hablando de los chinos, acaban de terminar, ¿no? Una reunión que ha habido con la República China. Uh-huh. Bueno, Jimmycito dice que no nos ven. Bueno, estamos mal, pero tampoco. Desde Chiclayo nos están escribiendo. Muchísimas gracias pues por el cariño y sobre todo porque siempre nos tienen presentes pues para poder oírnos. Maestro, vamos a contarle a la gente
¿cómo es que usted se ve involucrado en la canción criolla? ¿En qué grupos, en qué tríos usted participó? Y obviamente que tremendos nombres los que tenemos por venir. Bueno, es, la data es larga, ¿no? Antigua. Yo estudié mis 10 años en el Colegio Salesiano. Uh-huh. Y muy tierno, niño, con voz blanca. Los niños tienen la voz de soprano, pero le dicen voces blancas. Allí parece que mi timbre era bueno y me llevaron al coro. Y ahí empezó mi educación en lo que es, como se llama, el canto, ¿no? Había un magnífico maestro, un alemán, que era profesor del colegio, y él fue el que me fue preparando con el tiempo hasta que logré llegar, como se llama, ya en la etapa cuando tenía los 16, 17 años, a tenor, ¿no? Tenor alto, tenía una voz muy, muy, muy alta. Y ahí empezó mi periplo. Uh-huh. Ya en el colegio con Mario Castro Arenas, compañero de clase, claro. Periodista. ¿Del formamos, comercio? Sí, Salesiano, claro, de la misma clase. Formamos un conjunto allí y le pusimos Los Leñadores. Y curiosamente nos fuimos a Radio Atalaya, aquel entonces, a un concurso y ganamos. Y el premio fue un sol para cada uno. Y así empezó la cuestión. ¿Pero un sol le sería más o menos cuánto? Bueno, sería pues ahora el equivalente a 50 o 100 soles más o menos, ¿no? Porque tú con 5 centavos te comprabas un membrillo y una chancaca, un centavo, claro. Pero, ¿no? Así que en aquel entonces estas monedas tenían mucho valor, ¿no? El chico y el gordo, ¿no? Ajá. Pero entonces ya terminando el colegio, resulta que se formó un conjunto, el Cuarteto Universitario. Yo lo iba a integrar, pero por razones de cantar con Castro no lo hice. Salió Cornejo, que era la primera voz, y yo lo sustituí. Pero inmediatamente este conjunto desapareció porque imitaba solamente a los Panchos, cantaban solamente boleros de los Panchos. Y constituimos un conjunto denominado Los Caballeros de la Noche. Y lo curioso es que Caballero tenía una producción muy especial. Mario Cabañaro. Mario Cabañaro. Y nos llevaba a diario 2, 3, 4 boleros. Era una cosa increíble. Y dedicamos a cantar no solamente los boleros de Mario Cabañaro, y alguno que otro por allí que nos gustaba del folclore internacional. Uh-huh. Y así se formó este conjunto, Los Caballeros de la Noche, que hicimos popular una canción de Mario que quedó emblemática, estuvo, que se cantó en una película mexicana, Osito de Felpa. Nosotros grabamos esta canción de Osito de Felpa en el año de 1951, mira, tú no habías nacido, por supuesto, ni por aquí pensar. Creo que ni mi mamá. Manuel. Y entonces, pero este conjunto duró muy poco. Ahí estaba integrado por Edgardo Flores Pinedo, tío de Juan Diego Flores, hermano de Rubén Flores, que es padre de Juan Diego, y un muchacho Ríos. Pero resulta que estábamos con la euforia del estudio, y yo ingresé a estudiar a la Universidad Católica de Derecho. Flores se fue a Trujillo a estudiar odontología, y el otro, que era la primera guitarra, el otro integrante del trío, se fue a Chosica, y ahí está lo... tenía un negocio de estudio fotográfico, y este conjunto se disolvió rápido. Estuve como 2 años así sin hacer nada. Uh-huh. En la radio, y un día un grupo de amigos del barrio nos fuimos a la Herradura Nacional a tomarnos unas cervezas, y resulta que en una esquina habían dos muchachos que estaban tocando música brasilera, y eran los hermanos Gómez, Rolando y Washington Gómez. Rolando, que era el más... ¿Ya eran famosos? No. No lo conocían. ¿Todavía? No lo conocían. En su barrio. Creo que lo justo lo conocían en su casa, ¿no? Porque ellos son de tingolenses, ¿no? De un pueblecito Cuñumbuqui, por Tingo María. Uh-huh. Entonces vinieron a Lima y trabajaban en un colegio, ¿sí? Pero tocaban muy bien la guitarra, especialmente Washington, que era la segunda guitarra. Entonces, Rolando, que era el más aventado de los dos, se paró, y como estábamos nosotros en un grupo de amigos, se me acercó y me dijo, ¿tú eres Pejovés? Sí, le digo, yo soy Pejovés. El famoso bandolero. También. Entonces, me propuso para ver si quería, si aceptaba, ¿cómo se llama?, organizar un trío.
Y le dije que bueno, y al día siguiente nos vimos en su departamento, ahí en la avenida Alfonso Ugarte, y ahí conversando de dónde eres, de tal sitio, y salió el nombre de Los Chamas, ¿correcto? Empezamos a ensayar, pero solamente cantábamos boleros nada más, no cantábamos música criolla. Y salimos a Radio América, porque ya me conocían en Radio América a mí, porque nosotros con el Cuarteto Universitario y con los Caballeros de la Noche habíamos trabajado también en esa emisora. Y entonces, como yo me conocía González, Nicanor González, entraron Los Chamas también a cantar ahí, boleros, ¿ya? Y tocaban también música brasilera. Un día se presentó un compositor, Adalberto Oré Lara, ¿ya? Y extrañamente dijo, ¿por qué no cantan un vals criollo ustedes? No, le digo, nosotros, nuestra voz es para bolero, ¿no? Mi voz es delgada, alta, no creo. Cántenlo, porque y no, dijo, canten este valsecito, que es muy bonito y muy ligero, y me pareció un vals medio simplón, ¿no? Si Don Luis, me dijo, título. Vamos a subirle un poquito el volumen. ¿Será ese? A ver. Ahí nomás, súbele nomás. A las 7 me fui. Ah, ese sí, Don Luis. Ese valsecito simplón, ¿ya? Ese valsecito simplón lo grabamos en la cabina de Radio América, ¿ya? Había un plato y ahí cortaron el disco, que era un plato de aluminio con una pasta encima. Y ahí corta. Creo que quemamos como 20 discos para hacer el Sí, Don Luis. Uh-huh. Este valsecito se pillaron Lima. No te exagero que se tocaba en todas partes este vals. Se hizo más popular de lo que no te puedes imaginar. Y fue un gran éxito. Se vendieron los discos, una barbaridad. En aquel entonces pagaban las regalías, 50 centavos por pastilla vendida. Uh-huh. Así que nos dio muy buenos resultados este disquito. Pasó el tiempo, ¿no? Pocos meses, y Cortés iba mucho a los ensayos de Los Chamas. Cortés y los Morochugos habían grabado... Alejandro Cortés, primera voz de los Morochugos, habían grabado un vals de Chabuca Grande, a la Flor de la Canela. Esto lo hicieron en el año 50, más o menos. Uh-huh. Sígame. Bueno, entonces, Cortés se acerca y conversa conmigo y me dice, Humberto, ¿cómo se llama? Hay un vals muy bonito, que nosotros lo hemos grabado, pero no sé, no he aprendido mucho, pero es muy bonito, apréndelo y cántenlo usted. Ya nosotros ya teníamos en nuestro repertorio música criolla, y poco a poco íbamos dejando los boleros. Bueno, entonces me enseñó la melodía, me dio la letra, y empezamos a ensayarlo, pero con este vals de la Flor de la Canela ocurrió algo muy especial. Algo muy especial, y es lo siguiente: mira, si te escuchas a la mitad del vals, Los Chamas como que aguantan, hacen un relentando, cosa que nunca se había hecho en Muy Día Criollo, porque siempre empezaba con el tundete de la guitarra, voces, tundete de guitarra y voces, y ahí terminaba el vals, y así lo hicieron los Morochucos. Uh-huh. Pero este vals a nosotros nos gustó, y hacemos en el intermedio, descansamos las voces, y hago como un despedir, y recuerda que, ¿no? Uh-huh. Asmines en el... Y así lo grabamos. Pero también lo graban con algunos tonos más altos que los de los Morochucos de aquella época. Más alto, tono más alto, porque mi voz era mucho más alta que la de Alejandro Cortés. Uh-huh. Era otra tesitura. Lo menos dos tonos más arriba, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Entonces mi voz era muy alta. Entonces, y sucedió el fenómeno. Y el fenómeno fue que Chabuca era poco conocida. Y ella... Súbelo ahí, Jimmycito. Mira. No sé si es la primera parte, creo que es la primera parte del vals. ¿Y recuerdas qué? Creo que es la primera parte. Aspías de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso
esta partecita la que te digo. ¿Ves? Se aguanta más. Nunca te había dicho. Eso fue una novedad. Asmires en el pelo y rosas en la cara. Este arreglo, según las estadísticas de Sono Radio, que es esta versión de la Flor de Canela que más se vendió en la historia del marketing de Sono Radio, ¿no? Uh-huh. Y empezó la popularidad de Chabuca. Disculpa la modestia, pero Chabuca todavía no era la Chabuca que conocemos ahora. Uh-huh. Los Morochucos lo habían grabado, pero pasó casi desapercibido. Porque lo hicieron como te decía, tundete, canto, y terminaba el vals. Este arreglo, no te puedes imaginar lo que fue. Y o Chabuca sea, reconoció eso, ¿no? Primero fue el tema de don Adalberto Orellana, que es Sí, Don Luis. Ahí se inician en la música criolla los chamas. Con la primerísima voz de Humberto Pejoves. La segunda canción sería, que fue famosa en la voz de ustedes, sería La Flor de la Canela. Y luego vendría ¿Cómo te gustan los militares? Claro. Es como se llamaba el compositor que estuvo el otro día en la reunión que Albino Canales, que me dio una alegría verlo, pero mucha tristeza también, porque lo vi un poco con problemas. Los años han pasado uno tras otro. Sí, en fin, me da mucha pena, me da mucha pena. ¿Y cómo así conocieron a Albino Canales? Mira, en aquel entonces, llamémosle, ¿no? Le dicen la época dorada de la música criolla, 40-50. Yo creo que es cierto, fue la época maravillosa de la música criolla. Las emisoras radiales tenían sus teatrines, sus estrados, y la gente iba como ir a un espectáculo de varieté, de variedades, ¿no? Y empezaba a las 7 y terminaba a las 10. A esa hora venía el reporter eso. O sea, casi tenían 3 horas que llegaban artistas internacionales, artistas locales, y se pasaban pues maravillosamente bien en estos programas radiales, que eran de lunes a sábado. El más famoso de todos estos programas fue el de Radio Nacional, ¿no? Fin de semana, ¿no? En el Perú, ¿no? Entonces, mira, a mí este momento de estas 2 décadas verdaderamente puede decirse de que no solamente fue la época dorada, sino fue la época en que la música criolla costeña, especialmente el vals, la polca, la marinera limeña, la norteña, ni hablar, todavía no existían todavía, claro, los festivales de Trujillo, claro, ¿no? Entonces, ir al Parral a escuchar a la música criolla y ver bailar la marinera limeña era un espectáculo maravilloso, ¿no? Pero esto pues lamentablemente llegó la televisión y se acabó. Y todo el mundo creía que la televisión iba a dar más a los artistas y los sepultó. Eso es cierto. Y con esa reflexión vamos a irnos a una pausa mientras tosemos con todas las ganas que nosotros podamos, escuchando cómo te gustan los militares, de un gran amigo también de esta casa, don Albino Canales. Vamos a una pausa, permiso. Te gustan los militares, los militares, los militares. Como te gustan los militares, pero te presenten en la próxima alborada. Los militares te pueden dejar plantada. ¡Alto! Ven acá, mi compañera. Tengo mi dulce andarita. Ven acá por vez primera, ven acá mi compañera, y en los campos desolados, junto de mi madre amada,
mi padre querido, que era semejante al enigma que hace el ave en la enramada. Por eso es que yo quiero al niño, amo y respeto al anciano, al indio que es como mi hermano, le doy todo mi cariño. Yo tengo el alma de armiño cuando veo que se explota, toda mi cólera brota y de tristeza me indigno, cual una araña maligna que hoy aplasto con mi bota. La luna sobre la noche serena, y en los campos de avena se extienden como visión. Detrás de cada peñón parece ver a mi amada, que viene como escapada en busca de su corazón. Si me persiguen traidores, solo puedo sigue entrañas. Sepan de mis hazañas que no son sino rencores. ¿Dónde están mis defensores? Ya para mí no hay clemencia. Nadie sufre, nadie llora. Si han de matarme en buena hora, pero mátenme de frente. Yo soy señores Luis Pardo, el famoso bandolero. Yo soy señores Luis Pardo, el famoso. Arriba como los hombres. Así siempre escuchábamos pues en las terminaciones, ¿no? Con los mayores compartiendo, pues teniendo ellos la gentileza de que las nuevas generaciones pues aprendan, ¿no? Aprendan de todo lo que ellos también a su vez lo han hecho en épocas anteriores. Hoy día nosotros estamos conversando con don Humberto Pejoez Prieto, primera voz de Los Chamas y primera vez aquí en el Heraldo Musical con Celeste Acosta. Es un honor para mí tenerlo, porque no solamente pues le dio la fama que necesitaba en ese momento Los Chamas con su excelente voz, que luego seguiría Pajarito Bromley, que también tremendo magnífico, magnífico cantante. Que si no, también tuvo una época con Los Troveros Criollos, la segunda generación de etapa, Los Troveros. Segunda etapa, segunda generación. Le dicen etapa o generación, algo otro. ¿Qué le parece si conversamos un poquito sobre eso? Porque claro. Que esta hora nos va a quedar como 10 minutos. Así que, ¿en qué circunstancias se aleja de Los Chamas y cómo es que entra a trabajar con...? Bueno, el problema del alejamiento con Los Chamas, básicamente... tuvo como motivo los estudios, ¿no? Uh-huh. Ellos querían también salir a provincias y yo no podía porque tenía, no podía faltar a clases, ¿no? Y en la Católica eran muy asistentes, muy exigentes con la asistencia. Entonces eso me llevó lamentablemente a decirles no puedo seguir. Eso ocurrió más o menos a fines del año de 1953, después de haber grabado La Flor de la Canela y todas las canciones que he escuchado. Esas dos canciones maravillosas, Si Don Luis y Cómo Te Gustan los Militares. Es un recuerdo que dejé, ¿no? Para estas generaciones actuales, ¿no? Que ojalá que algo se pueda hacer. El ministro invitó el otro día, ¿no? Pero yo tengo mis dudas. No sé, no quiero expresar mayores opiniones porque yo vivo con mucha pena, por lo que he visto. Mis contemporáneos, ¿cómo han terminado? Muy triste.
muy triste. Bien, entonces me separé y estuve más o menos 3 años en el limbo artístico. Ocurrió que Pérez, se separa Jorge Pérez, el Carreta, se separa de Lucho Garland por X motivo, que no es tema del día de hoy, y Lucho buscó armar un conjunto y pensó en mí porque hoy trabajábamos juntos en Radio América. Los Chamas y los Troveros Criollos trabajaron simultáneamente en la radio, pero en horarios diferentes. Yo creo que éramos nosotros lunes, miércoles y viernes, y ellos martes, jueves y sábado. No juntos en el mismo día, sino alternados, ¿no? Pero éramos de la misma emisora, del mismo equipo. Entonces, en mayo de 1956, o sea, casi 3 años después de que me separo de los Chamas, Lucho Garland me busca y me dice: Humberto, me ha pasado esto, ¿tú podrías sumarte a una experiencia nueva de los Troveros Criollos? Pero yo no toco guitarra, le dije. A mí nunca me gustó tocar guitarra, tenía pánico a la guitarra. Creo que tuve la razón, porque de haber aprendido guitarra, en este momento estaría pasando sombrero por eso algún... Eso decía mi padre también, igualito. Entonces nunca me dio la gana, y cuidado que Avilés, y he estado a la de todos ellos, pues, ¿no? He cantado con los Morochucos, pero obviamente en grupo de peñas, ¿no? Claro, porque pero esta nueva visión que tiene Garland para lo que él quería hacer no tenía nada que ver con la primera parte. No tenía nada que ver con, era una cosa nueva. Según dijo Lucho en alguna oportunidad, ¿no?, que él nunca se sintió cómodo con Pérez, porque su voz era barítono alto, y Pérez no tenía tesitura alta. Entonces Lucho Garland, en su segunda voz con Pérez, se ahogaba. Se ahogaba, no le permitía cantar cómodamente, ¿no? Pero tuvieron grandes éxitos, ¿no? No obstante ese problemita, Carreta salir del tono, los Criollos pues fueron fabulosos en una época, ¿no? Tuvieron una popularidad tremenda, sí. Tremenda. Sin alcanzar a los Embajadores Criollos. Pero estuvieron bastante cerca, ¿eh? Bueno, pero es que eran estilos diferentes, sí, ¿no? Claro. Bueno, salimos de una etapa llorona a una etapa palomilla, alegre, dicharachera, ¿no? Que fue la replana, ¿no? Exageradamente alegre, ¿no? Sí, 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 era la replana, pues, de Mario Caballero, pues, ¿no? Sí, pues. Entonces, pero cada conjunto tiene, pues, sus cosas, ¿no? Sus cantos, ¿no? ¿No? Entonces me dice, pero yo no toco guitarra, le dije. No, buscamos una segunda guitarra, y a la vuelta de mi casa vivía un muchacho que tocaba excelente la guitarra, para mí una de las mejores segundas guitarras que había en Lima de aquel entonces, y ella trabajó con los Chalanes, ¿no? José Lat, conocido como Pepe Lat. Vivía a la vuelta en mi casa, en el barrio de Quilca. Entonces, buscamos a Pepe Lat, el de los Chalanes, claro, el de los Chalanes. Ya lo buscamos y empezamos a ensayar. Ensayamos en la casa de Lucho, que quedaba Enrique Palacios en Miraflores, ¿no? A 2 cuadras de Pardo. Y tu padre iba, pues, acá a rato, por allá. Claro, vivía en Borgoño. Claro, frente a una plazolita. Ahí, pues, yo lo dejaba a veces. Y, bueno, ¿a qué hora lo dejaba? No te puedo decir. Ah, pues, no te puedo decir. Me puedes agarrar bronca. No quiere devolver. Bueno, te digo, más o menos, aproximadamente entre las 7 y 8 de la mañana, ¿no? ¿Pero del día siguiente o después de unos cuatro días? Porque empezamos las ensayos a las 9 de la mañana. Pero a veces, pero eso no ocurría todos los días, eso era solamente que te dio. Iba con frecuencia tu un papá. Un día sí, un día no. Puede ser. Iba con Nicomedes y nos pasábamos una noche, pero fabulosa, pues ahí, entre bromas, ¿no? Y las décimas de Nicomedes, la chispa de tu papá y los cantos de nosotros que ensayábamos, porque éramos rabiosos, porque a los tres nos gustaba cantar. Y sin exagerar, que cantábamos diario, ¿no? De lunes a viernes, no te exageraría si cantábamos de 5 a 6 horas de ensayo. Por eso es que este conjunto de la segunda etapa de los Troveros Criollos fue reconocido por el tremendo fiato que tenía. O sea, los tres pronunciábamos las sílabas exactamente iguales. Exactamente, y la armonía de las voces, la calidad de las voces. Lucho tenía una magnífica
segunda voz de barítono. Sí, eso es verdad, y lo reconocía don Manuel Acosta Ojeda. Inclusive hay un artículo que él les dedica, que salió en El Peruano, no me acuerdo bien la fecha, pero el hijo de Pepe Lat lo tiene, donde él dice, ¿no?, de que para él el mejor trío por justamente el juego de las tres voces, que se ve trabajo, ¿no? La armonía que había. Mira, nosotros teníamos la versatilidad del este, de que te podíamos cantar un vals criollo con todo el acervo criollo. Si tú escuchas Teófila, te da ganas de bailar un valsecito, pero criollo, bien, pero cantado al estilo criollo, como un vals que parecían boleros los valses que cantábamos. Y Lucho empezó a tocar la guitarra saliéndose del tundete inicial de los troveros criollos de la primera etapa y empezó a trabajar con los acordes y los disonantes al estilo de los tres ases del conjunto de boleros mexicanos. Boleros jazz tocaba Neri de los tres ases, y Lucho empezó a darle esa misma ¿qué te puedo decir? Fusión del jazz al vals. Y nadie lo ha reconocido, ni nadie ha comentado eso. Pero tu papá sí lo sabía. ¿Por qué? Porque si tú, hay un valsecito, ¿no? Hay dos o tres valses que tú notas que Lucho toca como que si fuese Neri de los tres ases, de disonantes. Y son valses y parecen boleros, ¿no? El maestro Carlos Jairo Ramírez siempre admiró el trabajo, sí, ¿no? El trabajo de don Lucho Garland, el toque de la guitarra. Vamos a escuchar el número 19, Jimmy, por favor, vamos a colocarlo. Ellos tuvieron a bien grabar dos temas de don Manuel, tres creo que hicieron. ¿Puedes irte este tema que vamos a oír? También hicieron La Marinera cuando estés bajo una losa. Este es del tu papá. Vamos a escuchar este tema, se llama Puedes Irte. Hoy día estamos conversando con don Humberto Pejovés Prieto, primerísima voz de la primera etapa de Los Chamas, y también una excelente voz y un trabajo en conjunto con don Lucho Garland y con Lucho Garland Llosa, por su santa madrecita, y don Pepe Lat. Vamos a escuchar. Son muy amigos míos desde niño, y mi pecho está lleno de cariño, y en él no pueden anidar rencores. Sé que te quieres ir, que mis amores te han llegado a aburrir, mas no te riño. Canceloro y también cancelarmiño, hasta la vida cansa, no llores. Es lógico tu adiós. Las golondrinas buscan el sol cuando el invierno llega, y la abeja no besa flores secas. Se van las aves cuando las encinas pierden las ramas y ella no les ruega. Dice Dios como yo sin hacer muecas. Dice Dios como yo sin hacer muecas. Es lógico tu adiós, las golondrinas buscan el sol cuando el invierno llega, y la abeja no besa flores secas. Se van las aves cuando las encinas pierden las ramas y ella no le ruega. Dice Dios como yo sin hacer muecas. Dice Dios como yo. Mueca. Los tres haces, no. Por favor.
favor, no tanto, no tanto. No, 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 de verdad que qué bonito trabajo, pues. Y eso se debe nada más ensayo, que al ensayo. Al ensayo. Éramos rabiosos, rabiosos del ensayo. Nosotros. No, pero también que eran buenos, o sea, tampoco no sé. No, gracias porque, por la talamería si no, tuya. Son buenos, tú eres mujer, tú te excedes a veces en halagos. No, no, no. Éramos regulares, ¿no? Regularones. No, no, había calidad. Ciertamente, discúlpame la poca modestia, pero vivíamos orgullosos de lo que hacíamos, ¿sabes? Uh-huh. Porque cada vez que íbamos a las emisoras en Radio Nacional, tú no te imaginas lo que ocurría en Radio Nacional. Era una cosa, pero no te puedo decir qué cosas me tiraban porque no se tiraban al estrado. ¿Que las chicas? Sí. ¿A los chicos cosa, no? No, los chicos no. Pues, ay, por en favor. Esa época todavía no se tiraba. Pero era las audiciones de Radio Nacional especialmente. Ajá. Eran apoteósicas. Eran, pero apoteósicas. Y Negreiros. César mira, Negreiros Pazos. Se excedía, creo, con los troveros criollos, ¿no? Y con Pepe Lat hacían unos shows muy entretenido porque Pepe Lat se seaba, ¿no? Y Negreiro lo imitaba. Oye, Pepe, ¿qué soy? Da fastidio, Francisco. Y era una cosa, pero a la tarde. Y después venía la verdad. Mira, y nos pedían. Lo que más nos pedían era Luis Pardo. Querían que todo el tiempo estuviésemos cantando Luis Pardo. Me parece, ¿no?, el himno. Es que Luis Pardo es final. Pero, y cuéntenos una cosita, ¿cómo se llevaban entre ustedes? Porque a veces funciona. Perfecto. Como los Panchos, por ejemplo, que te han contado. No. Te lo digo así sinceramente, con los chamas. Ni con los compañeros de colegio, mira que eran del que. Y mire que los chamas también tenían su fama de ser exquisitos, ¿ah? No, pero yo abusaba mucho de bueno, los chamas, dieron palomía, entonces tenía 20, 21 años, 22 años. Era para los míos, realmente le decía, no voy a dame la guitarra que yo quiero irme a jaranear con flores. No, no, pero este es mi guitarra. No, si no me da la guitarra no voy a cantar. Era muy para los míos, ¿no? Pero no, pero con los troveros creo fue otra cosa. ¿Sabe qué cosa? ¿Qué cosa? Que había equivalencia en todo orden de cosas. ¿Me entiendes? Nivel socioeconómico, nivel cultural. Si se quiere hasta la talla, los tres éramos, parecíamos cortados así al ras, me explico. Y el conjunto cuando salía pues un conjunto de tres mozos, pues yo tenía 26 años. ¿Con smoking? 25 años. A veces salíamos con smoking, pero los tres teníamos unas tenidas de primera, pues claro. Bien elegantes. Es por respeto, ¿no?, al público, ¿cierto? Claro, 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 claro. Y salíamos así, con elegantes, ¿sí? Claro. ¿No? Eso es lo que también se anda, ¿no?, perdiendo. Entonces, impresionó mucho ese conjunto. Y, como te decía, porque nos gustaba es que nos quedábamos horas de horas cantando. Y eso nos dio el cierto. Los tres pronunciábamos, respirábamos al mismo tiempo, pronunciábamos exactamente, cortábamos las sílabas, así exacto era. ¿Y cuántos discos hicieron como en la segunda parte ya? Más o menos, yo calculo haber hecho, yo he recopilado porque el antipático del abogado que quiso ningunear al cantante Pejovés hizo que yo nunca guardase mis discos. Yo recién empezaba a recopilar mi música. Por si acaso, los que nos escuchan, el antipático abogado es el mismo, ¿eh? No vaya a pensar que es otra persona. Entonces, debemos haber grabado en Sonido Radio aproximadamente unos 40 discos más o menos. ¡Caramba! ¿Sí? Y con los chamas aproximadamente unos 15, 16 discos, un poquito más quizás. Y con los Caballeros de la Noche grabamos 8 discos. En una cabinita que era de este tamaño. Con un solo micro. Sí, pues. Con un solo micro. Sí, pues. No había techo, pero era en la edad primitiva de la grabación en Perú, ¿no? En una cajita chiquitita, en la avenida Wilson, con la colmena. Ahí estaba Dion. Va. Entonces, esa es la breve historia de cómo nos acercamos con Lucho y nos llevábamos muy bien. Pepe Lat, un mozo excelente, yo voy a ser gerente del Banco Central Hipotecario y nos complementábamos, nos gustaba la música, nos gustaba cantar y no nos importaba el tiempo. Qué bonito. El tiempo.
Pero a nosotros sí nos tiene que importar el tiempo, ¿sabrá? Porque aquí nosotros ya vamos terminando con este programa que de verdad espero sea el primero de una saga, porque... Tendría algo más que contarte, si me invitas estoy contigo. No, definitivamente. En la segunda etapa hay maravillas de cosas que nos contar. Nos tomamos un cafecito, ¿no? Y después un pisquito para decirnos saludcito. ¿Cuándo? Después de la... ¿Para el segundo? Claro, pues vamos a hacer un ensayito a ver qué tal nos sale. Claro, claro que sí, claro que ¿listo, sí? Listo, maestro, de verdad ha sido un gusto para nosotros tenerlo. Ya sé que las redes deben estar hoy día con muchas preguntas, pero creo que es importante, sobre todo, darle la atención que se merece a un invitado de la talla como usted, como don Humberto Pejo. Gracias. No, y a veces es que se conocen los temas, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de La Flor de la Canela, que fue todo un éxito, como usted nos ha contado, pero no sabemos quién es la primera voz y a veces confundimos esa primera voz. Ha habido muchos errores que se han cometido, porque hay muchas que se dan la chance de dar versiones, pero versiones falsas, completamente falsas, ajenas totalmente a la realidad. ¿Me explico? Y de estos hay cientos de periodistas, cuidado también, ¿eh? De periodistas y periodistas conocidos, que yo me daría ganas de entrar por el hilo telefónico y ahorcarlos a veces, ¿no? Porque dicen cosas que no son. Sí, pues. Dicen cosas que no son. Y a veces también vienen invitados así como usted, ¿no? Ya con sus buenos años encima también, y me dice, y fulanito de tal, me quiere negar a mí que yo lo he vivido, me dice, ¿no? Entonces se entiende, pues, las ganas que tienen a veces de ahorcarlos algunos, más si son guapos del Callao. Ah, sí, por supuesto. Nos vamos a irnos despidiendo con esta marinera limeña que le pertenece en letra y música a don Manuel Acosta Ojeda. Es el track 20, Jimmy, y quiero hacerles acordar también que el día miércoles, este miércoles, el número 20, por favor, este miércoles a las 7:30 de la noche en el Himna de Lima, los alumnos de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas le rinden un homenaje a don Manuel Acosta Ojeda. Hoy día los he tenido aquí conmigo, conversando un poco, escuchando lo que ellos están proponiendo, y me da mucho gusto que no solamente sea valses, también hay marinera limeña, justamente esta, Bajo la Losa, y también mulisas, yarabíes, así que va a estar muy interesante. Esto es el miércoles, es pasado mañana, el miércoles a las 7:30 en el Himna de Lima. Muy bien, nos vamos. Muchas gracias, maestro, nuevamente por estar hoy día. Gracias a ti, Celeste, y te felicito. Te felicito y sigue apoyando a lo poco que queda de nuestra música criolla. A lo poco que queda. Hay que agradecer siempre, pues, a nuestros mayores, ¿no? Ellos son los que han asentado un poco más el camino, ¿no? Ese día cuando estuvimos en el Ministerio de Cultura, don Humberto Pejovés, que hoy día nos acompaña aquí, justamente habló sobre este tema, ¿no? Dijo sobre todos estos compañeros de trabajo que él tuvo mayores que él, que murieron, pues, mal, ¿no? Completamente en la miseria, y que sus familias tenían que hacer colectas para poder enterrarlos, ¿no? Y es ahí donde se llena de emoción, ¿no? Y verlos a ellos es sentir lo que ellos sienten también, así que vamos a continuar, pues, en este trabajo. Jimmy García en los controles, Celeste Acosta Román siendo el nexo de nuestros invitados, y ustedes que son nuestros únicos auspiciadores. Gracias, don Manuel Acosta Ojeda, donde quiera que se encuentre. Gracias, Radio Nacional del Perú. Nos vemos el día miércoles. Permiso. Quisiera que la tapa de mi ataúd la dejaran abierta para escuchar el rumor de mi rima como un ladrón. Como un canto materno me hará soñar. Y si acaso algún día algún criollo no tuviera cajón para jaranear, pongan mis pobres huesos en cualquier hoyo y con mi negra caja podrán tocar. Pongan mis pobres huesos en cualquier hoyo y con mi negra caja podrán, y con mi negra caja podrán tocar. Échenme pisco, no me echen agua bendita, que no me echen tierra, me hace tornar, ni tampoco flores que me hacen llorar. Échenme aguardiente para recordar los labios y copas que voy a dejar. Que no me echen tierra, me hace tornar, ni tampoco flores que me hacen llorar. Échenme aguardiente para recordar los labios y copas que voy, los labios y copas que voy a dejar.